Gracias, Héctor Jaime, por platicar unos minutos aquí. Muchas gracias y muchas gracias a la gente que nos recibe a través de todos los mecanismos de tecnología y la información de Zona Franca. Muchas gracias. Estamos transmitiendo por varios canales, uno de ellos internet, con algo de problemas, ¿eh? Porque hay que decir que estamos en un área de Puerto Interior que es relativamente nueva, una ampliación. Sí. Parece ser que tuvieron que instalar un internet provisional. De repente se nos corta la señal. Pero aprovecho para decirle a nuestro público que a las 6:30 de la tarde hoy estaremos retransmitiendo íntegro el programa para que lo vea, si a usted le interesa, sin los cortes que tuvimos ahora por problemas de conectividad con el internet. Pero bueno, vamos a la charla con el diputado. Pero fíjate que siempre pasa que en la tecnología, como en el amor, el exceso en la técnica solo conduce a la impotencia. Ya oí esa frase. Voy a preguntar, ¿tú cómo sabes? Pero es médico. Va a resultar que es sexólogo. Pero vamos a hablar de política. Me parece muy bien. Mejor deja las cosas serias para otro día. Sale. Bueno, desde el ámbito legislativo, ¿cómo se puede fortalecer lo que está pasando en Guanajuato en materia de crecimiento industrial, de ser una entidad más competitiva para este tipo de esfuerzos como el que vemos hoy, que ha culminado y que le falta todavía mucho? Sí, mira, a mí me parece que el vector sobre el cual debiera hoy focalizar mi comentario es en el terreno del desarrollo social. Yo te aseguro que cuando estaban en el TEC de Monterrey y en aquel taller para hacer Guanajuato Siglo XXI y que planearon que debiera haber un puerto interior, a lo mejor aún sin la concepción, que yo no creo, en el documento original no está tan clara. Marcaba en algún lugar y cuando ya hablas de un lugar empezamos a hablar de cuántas hectáreas, de dónde va a estar, y no nos importa mucho la gente que ahí vive y la gente que cómo está. A mí me parece que no puede haber un desarrollo, por más puerto interior que hoy se denomine, cuando tienes comunidades alrededor y que se miden con el estándar de pobreza y tiene mucha pobreza. Yo creo que sí debíamos de pensar, aún en las otras zonas. ¿Cómo ha impactado en estos 10 años? Muchísimo, aún en el propio puerto. Te comento que parte de la problemática que se presentaba era que la gente de las comunidades, pues que ven lo mejor del primer mundo después de una barda, pues se brincaban y hacían vandalismo, pues se llevaban las... Había hurtos, pues, en la propia comunidad. Hasta los cables. Pues. Sí, claro, porque además, aparte ya al hacer este mecanismo tan ampliado de tantas hectáreas, Arnoldo, cómo la gente se comunicaba antes por otras vías y no se respetaron mecanismos de acceso, no ven que hay un compromiso social determinado. ¿Qué pasó ahí? No, bueno. Habría una prioridad. Los ojos, no, la cabeza no piensa. O sea, yo creo que como seres humanos vamos caminando muy lento. Tú piensas de la puerta de tu casa para adentro. Lo mismo pasa hoy en las zonas donde colindan polígonos de pobreza con de riqueza. Tú vas a Jardines del Moral y vas a Valle de Campeche y te das cuenta de lo que ocurre. Bueno, te menciono en Irapuato 2, que está pasando este polígono del conocimiento que le llaman ahora, donde están las universidades. Sí. Están ocurriendo asaltos a los estudiantes. Claro. O el polideportivo, este paralímpico de Irapuato. Pero te voy a decir un modelo que hicimos con la ENES UNAM y que lo estamos haciendo ahora, bueno, que se hizo cuando esto, que tienes que fortalecer mucho más. Mira, en la ENES UNAM, toda la gente que trabaja en limpieza, la gente que trabaja en cocina, es gente de la propia comunidad, la cual se capacitó. Porque aparte tú puedes decir, bueno, aquí vamos a contratar empresas privadas, pero sabemos que van a llegar dentro de un año. ¿Por qué no formar, identificar en la comunidad, prepararlos para que se vayan incorporando a ese centro? O sea, tú quieres decir, aprender lo que no se hizo bien. Claro. Hubo muchas historias de éxito, pero hay unas que no lo son tanto. Por supuesto, después del puerto interior no hay tantas historias de éxito que tenemos que recomponer. Entonces ahorita, por ejemplo, aquí ya está Toyota, que está por llegar a pasar. Bueno, ese lleva con el nuevo modelo. Abasolo llegó ya con el nuevo modelo. O sea, ya lo estamos haciendo diferente. Y durante 3 años y medio se trabajó aquí alrededor de las comunidades para conocer, oiga, en qué irrumpimos en su vida cotidiana, ¿no? Esto en una ley de desarrollo económico se podría incluir, ¿no? Recuerdo que se hizo una hace no mucho. Claro, en desarrollo social también se podría incluir. Este modelo de poderse asociar los empresarios de cada clúster, pues nos suena a ti muy válido. Digo, donde se encuentra Zona Franca hoy, que es una zona bonita, en León, muy céntrica, con escuelas, con casas de gente bien, pues vemos un gran vandalismo. Realmente, pues aún para entrar a tu local o a muchos otros, tienes que tener cuidado, porque llega gente de zonas más empobrecidas. O sea, ¿cómo hacemos un Guanajuato más incluyente? Es el reto, no solamente en cómo detonar la economía, porque ahí tú puedes decir, bueno, hablemos de estímulos, hablemos de cómo formar la gente y cómo
desde el Congreso podríamos apoyar diversas iniciativas, pero la de inclusión social, en la gente que está alrededor de ti, en tu prójimo, ¿no? O el más próximo, dijéramos, no vamos ahí está con rezago en eso. No, sin duda. Sin duda, como país vamos en rezago. En Guanajuato hoy la elección está prendida. Te digo, ahorita va a haber un centro de impulso social, por ejemplo, pero también se construye parte con esfuerzo gubernamental, parte con las asociaciones y parte caminando. Tú te das cuenta casi en todo de proximidad. Cruz Roja Mexicana. Si te picaron la crana, ¿dónde irías tú? Al Hospital Aranda. Al Hospital Aranda, a lo mejor no hay veneno antialacránico. Y o sea, a lo mejor no hay. Y la experiencia de manejar pacientes con veneno antialacránico. Pues bueno, todo el mundo lo puede ayudar, pero son muy, muy poco solidarios en ese mecanismo. ¿Ves? Tú vas y pagas lo mínimo, si puedes o no pagas. Yo creo que ese ejercicio de formar mejor tejido social, mejor comunicación entre amigos, entre vecinos, se tendría que dar, ¿no? Mira, nos pasó, por ejemplo, con la Gillette, en donde están armando todos los caminos hacia Basolo. La idea no es que junten los obreros 100 pesos y los manden a la comunidad, sino cómo se involucran ellos con la propia comunidad. Y tienen hoy ejercicios muy aprendidos. Ahora los trabajadores van a las comunidades y se van adoptando, conociéndose unos con otros, y realmente ya disminuyó muchísimo el tema social. Pero no hay necesidad de normarlo. ¿Tú crees ¿No? que se puede dar simplemente con labores de concertación entre empresa privada? Se ocupan acciones afirmativas. ¿Ves? Porque tú dices, a ver, se va a poner la primera piedra de Michelin. ¿Cuántos empleados de vigilancia ocupará Michelin? ¿Quién hizo las avanzadas para saber que las comunidades donde la gente, que además le han comprado el terreno, ¿no? O las que quedan contiguas si y ya no les compraron el terreno, ¿cómo se van a incorporar ellas, esas personas cercanas a ese centro donde van a llegar muchas más empresas? ¿Cómo las vamos a preparar durante 6 meses? Como lo hicimos, por ejemplo, con el Politécnico Nacional, tú recuerdas que se puso en las joyas. ¿Qué alumnos de las joyas están en secundaria y pueden entrar a preparatorias y que los prepares bien realmente? Que sean competitivos, porque es un examen nacional. Es decir, claro, la acción afirmativa no es vamos a admitir, no importa qué capacidad tengan, porque hay un estándar de ingreso. Pues te avientas 6 meses o un año para hacerlo. O el anuncio que acaba de hacer Luis Felipe Guerrero Agripino, por ejemplo. Faltan médicos en el noreste. ¿Cómo hacemos una acción afirmativa para tomar alumnos del noreste? Que se comprometan por escrito, que los capacitas para que tengan el nivel de conocimientos básicos, luego ya ingresan a licenciatura y al terminar se comprometen el mismo tiempo de sus estudios regresando a su ciudad. Ese mecanismo no se había dado más que en las escuelas médico-militares. Tú sabes que das en servicio activo. En los países socialistas. Exacto. Pero habría que hacerlo. Si no, sin este tipo de acciones afirmativas tampoco se podría armar. Este es un tema que vamos a platicar más extensamente pronto, ¿te parece? Me parece muy bien, pero fíjate, a 10 años me parece que el puerto interior deja muchas conciencias. Sobre todo porque ya nos subieron el volumen de la música. Sí, usted verá que tenemos mucha música aquí, pero ya nos van a oír para las 6 y sin intervención lo vamos a hacer muy bien. Ya te esperamos en nuestro estudio pronto. Gracias, Arnoldo. El tema de la mayor inclusión social. Muchas gracias, sí, como no. Gracias al diputado Héctor Jaime Ramírez.